el segundo programa de Entiendes. Esta es la temporada primavera 2007 y Entiendes, el primer capítulo tuvo bastante éxito, ¿o no? ¿Verdad? Yo creo que estuvo bien, más allá de que ganamos un premio, ¿no? ¿No te parece? Bueno, sí, pero eso es otra cosa. Eso lo dejamos para después. Espérate, para empezar, este programa viene cargado de sorpresas. Pero sobre todo, viene Lucas con un nuevo estilo, ¿ah? Basta de esas remeritas coloridas de palmeras. Ahora, Lucas, miren cómo se viste, ¿eh? Yo quiero contarle algo a la gente, le quiero contar. Andrea logró algo que no logró nada. Mi hermana siempre me ha dicho que me corte el pelo, camisas, todo. Andrea logró después de un programa que me corte el pelo, pongo la camisita. Te felicito, la verdad, estuviste muy bien. Vamos a ir con un sumario de lo que trae este segundo programa de Entiendes y un poquito lo que vamos a tener adentro. Vamos a verlo. Nos hemos animado a más y hemos cubierto un partido de los Cardinals contra los Pittsburgh Pirates. Y Piero, como siempre, haciendo de las suyas. Pero eso no es todo. Estudiantes internacionales nos muestran cuánto saben de preguntitas un poco fuera de lo común. Sentate bien que esto no te lo podés perder. She's got the drive, the energy, the heart, and the talent. Pre-med. But she wouldn't be here without your help. Please support the United Negro College Fund, because a mind is a terrible thing to waste. Bueno, estamos acá de vuelta en Entiendes, eso fue el sumario, más o menos lo que tenemos preparado para este segundo programa. Porque si el primero estuvo bueno, este está yo creo que mejor, ¿verdad que sí? Y hemos hecho una cosa que yo creo que estudiantes no han hecho antes. Tuvimos pases de prensa para ir a ver a los Cardinals muy, muy de cerca y tenemos un montón de sorpresas, ¿eh? Vamos a dejar a Lee de lado, dejamos a fútbol americano, nos movemos un poquito al ambiente de béisbol y vamos a ver la primera parte de lo que hizo Piero en el Bus Stadium. Ahí va. Bueno, pues sí, Entiendes se ha desplazado hoy hasta aquí, hasta el Bus Stadium, porque vamos a ver un partido de los Cardinals. ¿Contra quién? No lo sabemos, pero da igual, porque lo importante es que estamos aquí. ¿Quién está aquí a la mío? Molina, Switzerland, el otro y el otro, todos los buenos. Pero bueno, ¿qué más contaros? Mejor que lo veamos, ¿no? Venga, vamos para allá. Ok, estamos con Taguchi en directo, jugador de los Cardinals. So, Taguchi, how do you feel like winning? No estoy Taguchi. Oh, you're not Taguchi? No. You are Taguchi, ¿no? Oh, Taguchi is there. Yeah. Aquí tenemos a alguien que habla español, tenemos a Leslie Nielsen con nosotros. Vamos a ver, no habla. Aquí tenemos a una persona que habla español. ¿Cómo te llamas? Bobby Cuella. Bobby Cuellar, nosotros como ya le hemos dicho no sabemos mucho de béisbol, así que ¿cómo ves el partido de hoy, Bobby? ¿Cómo miro qué? ¿Cómo ves el partido hoy? El partido va a ser un juego tremendo, las grandes ligas, dos equipos buenos y va a ser un juego muy amable para toda la gente. Okay. Bueno, pues muchas gracias, Bobby, por todo. Gracias. Disculpa, ven. Ey, perdona, ¿hablas español? No hablas español. Alguien, excuse me, just a couple of questions. Tiramos el palo. Sorry, just a couple of questions. We come from Spain. Sorry about that. Yo me llamo José Castillo, segunda base de los Piratas. Bueno, no te importaría, yo tengo mucho interés en poder ser un jugador de béisbol. ¿Te importaría enseñarme cómo se coge la pelota bien con el guante? Bueno, lo que tiene que, cuando venga el rolling, que viene como ground ball rolling, tú nada más lo que tienes que ponerte así y tener el guante abajo. Sí, el guante abajo y ya, y tirar la pelota, agarrar la pelota así, para que no se te vaya por ningún lado. O sea, que esto podría definirse un poco como estar con las mujeres, que es cogerlas bien y echarles bien el guante, ¿no? Así mismo es como agarrar una mujer también. Estamos aquí con Jader Molina, uno de los mejores jugadores, por no decir el mejor, de los San Luis Cardinals. ¿Cómo es tu vida aquí en San Luis? ¿Cómo se ha acostumbrado un puertorriqueño como tú a vivir aquí en un sitio tan frío? De verdad que es bien difícil, o sea, es algo bien difícil porque estar lejos de tu familia y de verdad pues es algo que uno se tiene que acostumbrar. Y de verdad que San Luis es algo bien bonito, o sea, es algo bien bonito, una ciudad súper hermosa. Y nada, o sea, solamente pues con los panas de uno, pues uno lo hace más fácil. Bueno, Jair, sabemos que eres un grandísimo jugador de béisbol, pero bueno, lo que nosotros queríamos saber es, si no te importaría, ¿quieres darte unos toquecitos conmigo? A ver qué tal le das. Grande, grande, sí, grande.
Pues muchas gracias y bueno, pues como último queríamos entregarte las fotos, las gafas del programa para que te las pongas aquí para toda nuestra audiencia. Madrid, Argentina, saludos. Perfecto. Bueno, pues aquí estamos con Jair, muchísima suerte y muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy, una persona muy accesible a pesar de todo lo que tienes detrás y nada, te deseamos mucha suerte en el partido. Gracias a ustedes y estas gafas son mías. Esas gafas son para ti, para que nos recuerdes siempre. Okay, venga, Jair, suerte. Gracias, saludos. Aquí tenemos nuestro amigo Taguchi que ya se va hacia zona de vestuarios para cambiarse, claro. ¿De dónde eres tú? ¿Cuál es tu nombre? Pero discúlpame de verdad que no te conozca, pero es que no sé absolutamente nada de béisbol. ¿Cómo te llamas tú? José Bautista, de Santo Domingo, República Dominicana. Santo Domingo. Hemos traído un regalito para el pitcher de tu equipo. Esto es lo que entendemos nosotros por pitcher, que es el único pitcher que conocemos. Así que por favor te vamos a pedir que si se lo puedes entregar al pitcher de tu equipo sería un detalle porque nos gustaría. Muchas gracias. Buenas gracias. ¿Nos puedes decir cuál es tu nombre, por favor? Nate McLeod. Nate McLeod, jugador de los Pittsburgh. Y bueno, como tendrás, no tengo absolutamente ni idea de qué preguntarte porque no sé qué decirlo. Así que si tú me puedes decir qué te pregunto, yo te hago la pregunta. Yo te digo la respuesta. Ah, tú eres el de la respuesta. Yo soy de Michigan y aprendí español aquí hablando con los muchachos de la Dominicana, de Puerto Rico, de Venezuela, de México. Y aquí estoy. Bueno, pues te deseamos mucha suerte. Muchas gracias, gracias por tu tiempo. Gracias. Y bueno, aquí tenemos unos chavales, por favor, acompáñame. Do you like baseball? Yeah. Yeah, you like yeah. It too? You like it? Yeah. Would you like to be like Pujol or Molina when you grow up? I would like to be Pujols. Do you want to be like from Puerto Rico too? I don't know. Hey, Duncan. Hey. How are you? We're doing a program for a Spanish show, ¿entiendes? Oh, most of our audience doesn't know how is baseball about, so what would you say to that people that says that baseball is just a ball of hitting and running? Watch it a little closer, it's a lot more to it. How do you see the game tonight? Like, what's your thing is going to be the... Well, Pirates got a good young team, and, you know, starting pitching win games, so hopefully we'll get a strong performance from our starting pitcher, and we'll jump out on them. Okay. Bueno, tampoco me enteré muy poco, but as you can see, I don't understand very much about that tactics thing that you said, but well, I hope you have good luck in the game and thank you very much. All right. Good luck.